El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia. a Bogotá del programa de opinión y de debate del Canal Capital. Esta noche tenemos a un invitado que es muy reconocido en el país, ha sido llamado por los medios como el doctor muerte. Se trata del médico Gustavo Quintana, quien en 36 años ha practicado en Colombia 347 eutanasias. En medio de los vacíos de la reglamentación que hay en el país, Doctor Quintana, que es médico graduado de la Universidad Nacional, nacido en Tuluá Valle, ha practicado lo que se conoce como la muerte asistida, la muerte digna a todos estos pacientes, mujeres, hombres y niños. Esta semana estamos hablando de la eutanasia a raíz de la decisión de la Corte Constitucional de pedir que también se reglamente para menores de edad, y por eso hemos invitado al doctor Quintana, conocido como el Doctor Muerte, para que nos explique, nos dé una mirada sobre. Las eutanasias que él practica y demás. Doctor Quintana, bienvenido al Canal Capital. Buenas noches, Yesid. Para mí es un placer acompañarte. Eh, no es grato que me llamen Doctor Muerte. Eso, esa pero... es la primera pregunta que le quería hacer. <laughs> <Sí>. ¿Cómo se <laughs> siente usted que le llamen el Doctor Muerte? <laughs> o sea, yo pienso que eso es algo que ha sido creado por los medios, pero a mí no es que no me guste. Lo necesito. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hablan del Doctor Muerte, eso para las orejas de la gente. Y eso le permite a la gente escuchar que no soy un verdugo, que soy un ser humano común y silvestre, que tiene la sensibilidad suficiente para estar cerca del lecho de un moribundo, entender su dolor, entender su dignidad y ser el doctor de la muerte digna. Eso es lo que yo aspiro a hacer. Bueno, la primera pregunta que todos nuestros televidentes, quienes nos siguen a esta hora en señal abierta y en las redes sociales, se preguntan es: ¿Usted cómo ha practicado. 347 eutanasias en Colombia en 36 años eh, y no ha tenido ningún problema judicial, teniendo en cuenta que hay unos vacíos muy profundos en la ley. Eh, ¿Cómo no ha terminado usted ante un juez? Pues déjame decirte que yo empecé a hacer eutanasias sin siquiera saber que era ilegal hacerlo. Para mí siempre fue moral acompañar a esos enfermos que los médicos les decíamos. Vete a tu casa a esperar la muerte, sin caer en cuenta de que con eso les estábamos de decretando una pena de muerte que nadie realiza, ¿cierto? Entonces, esa compañía que pude tener con esos pacientes, cuando ellos estaban sufriendo y me decían, ¿qué es lo que ustedes esperan que nosotros hagamos en la casa esperando a que nos llegue la muerte de forma espontánea? ¿Por qué no amainan nuestro dolor? ¿Por qué no nos permiten partir? Porque cuando un paciente decide la eutanasia, no está tomando una decisión por la vida de los demás, la toma tan solo por su propia vida. Esto no se trata de que haciendo eutanasias estemos atentando contra la vida. La vida es una obligación en el artículo 11 de la Constitución de defenderse, porque con ello estamos protegiendo la raza humana. Pero la vida... En el momento de que un individuo llega al final de su vida, se convierte en algo absolutamente personal, íntimo e insoslayable. ¿Cómo, usted, ¿Cómo empezó usted esta tarea de practicar eutanasias? ¿Cómo fue ese primer procedimiento? ¿Cómo empezó todo? ¿Y hoy cómo hace su trabajo? ¿Cómo lo contactan a usted las familias? ¿Qué le dicen a usted colegas médicos por su tarea? Yo pienso que la situación ha venido cambiando. En un principio hubo inclusive quien me llamara sicario. ¿Qué respondía yo? Fíjate, sicario es una persona que le quita la vida a alguien que la quiere conservar. Yo nunca hago eso. Yo le quito la vida a una persona que me dice, ayúdame a descansar. En eso está la gran diferencia. Ahora, cuando comencé a hacerlo? Lo hice primero con una mujer de 59 años que tenía un cáncer cerebral. Se le intervino este cáncer cerebral en el Instituto Neurológico y le dijeron, tienes que seguir en controles. A los tres años volvió a presentar síntomas, pero ya esta vez cuando le examinaron le dijeron, no te podemos operar porque si te operamos vas a fallecer mientras te hacemos la cirugía porque el cáncer alcanzó el tronco cerebral, que es lo que maneja el ritmo cardíaco, la respiración, todas las cosas en las cuales no tenemos voluntad para hacer. Entonces le dijeron, tienes que irte a tu casa a esperar que te llegue la muerte. Y ella desde ese entonces me dijo, por favor, no me dejen sufrir. O sea, si a, a mí me tiene que acabar la vida el cáncer, por favor, no permitan que el cáncer vuelva indigna mi propia vida. Entonces un buen día fui a su casa y encontré que muy curiosamente todos los amigos llegaban a visitar a esta enferma convertida en un guiñapo, en una posición fetal en su cama. Esto me revolvió todo. Y acordándome de lo bella que era esta mujer, dije, no es posible, esto está ofendiendo la dignidad de esta mujer que jamás hubiera querido que la vieran en esa posición. Entonces hablé con su hija, le hicimos la eutanasia, ni siquiera su esposo se enteró. Y lógicamente, <coughs> esa eutanasia partió de ese deseo que alguna vez ella me expresó de que por favor no la dejáramos Pero, sufrir. ¿Cómo así, doctor Quintana, que el esposo de esta mujer no se enteró? porque nos parecía que si se lo consultábamos a él, él iba a pretender que ella mantuviera su vida hasta que espontáneamente se extinguiera. Pero usted no se blinda en ese sentido de tener autorizaciones por escrito de los esposos, de los familiares. Hoy en día sí, o sea, hoy en día... Esperamos. En ese momento usted no, lo, no, no, no lo, lo, hizo lo hizo y tuvo en cuenta fue el permiso de la hermana. No, la voluntad que ella me expresó de que no quería sufrir. ¿Y la familia la apoyó? Y su hija me apoyó. Su hija la apoyó. Lo apoyó. Hoy en día, ¿cómo Hoy se blinda usted partimos, para estos procedimientos? Sí. Hoy en día partimos de que todos los pacientes tienen que expresar con absoluta claridad su voluntad de no querer mantener su vida si están sufriendo. Pero son pacientes que pueden, en algún caso, doctor Quintana, estar en un estado que llaman los médicos vegetal, eh, en un estado sí. de plena inconsciencia, en este Pero caso. Pero fíjate, si una persona firma antes de entrar en ese estado de inconsciencia donde ya no puede expresar su voluntad. Hace un testamento que dice, yo fulano de tal identificado así, el día que sufro una enfermedad terminal de la cual es irreversible el recuperar mi salud, autorizo a que no se me hagan maniobras, por ejemplo, de cirugías que de pronto no sirven para nada, ¿cierto? Que no se me hagan maniobras de resucitación. Déjenme morir. Pero deben tener el permiso del, del paciente o de la familia. Paciente. Para nada opera aquí ni siquiera la oposición de la misma esposa. Ni de la familia. Ni de la familia. Y en, lo todas, que la las, constitucional, en todas las 347 eutanasias que usted ha practicado, exceptuando esta primera que nos comenta, uh -huh. eh, y bueno, supongo que de años para acá, en todas usted ha tenido el permiso de los pacientes y de las pacientes. Sí, o sea, siempre se ha esperado, así no lo hubieran dejado por escrito, siempre se espera que el paciente alguna vez hubiera dicho. Por favor, déjenme morir con dignidad. Y ese mensaje, por lo menos, lo transmite ese la familia. Mensaje, lo retransmite la, lo familia. retransmite la familia. Lo retransmite la familia. Bueno, lógicamente. Eh, la Corte Constitucional acaba de pronunciarse sobre la eutanasia para menores de edad. Uh -huh. En estos 36 años, usted ha practicado eutanasias en menores de edad. Sí. Y lo digo no con orgullo. Lo digo con una gran tristeza, porque cada vez que tengo que estar al lado de un menor que ni siquiera puedes conocer para qué es su propia vida y donde solamente unos padres ven, presencian y son testigos del dolor y del llanto de una criatura que es mucho más conmovedor que los dolores de un anciano de 85 años que puede tener un cáncer de, de huesos, ¿cierto? Ese paciente de, 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 de 85-90 años entenderíamos que al final de su vida... Puede tener un cierto sufrimiento, pero ¿dónde está el humanismo con que se puede entender el dolor de un niño que no sabe ni siquiera para qué es su propia vida? Entonces, a mí me conmueve mucho más el dolor de una criatura y ese dolor reflejado en sus propios padres, que son sus representantes legales, porque no podemos pretender a un niño de siete años empezar a decirle para qué es la vida, para que sea él quien tome la decisión. No. Aquí de lo que se trata es de que hay unos padres dolidos, hay unos padres que entienden que es mucho más sensato, humano, que una criatura fallezca y no que esa criatura sufra hasta que la muerte se la lleve. ¿Recuerda algún caso de un menor de edad? Sí. ¿Cuál? El caso de un niño que tenía eh, ocho meses de edad. Tenía una hermanita que tenía siete años. La hermanita empezó a disfrutar de su hermanito. Y resulta que un buen día la niña va y le dice a sus padres, papi mira que yo le daba mi dedito a mi hermanito y él me lo agarraba y ya no me agarra el dedito. Días después, papi mira que yo siento a mi hermanito y ya no se logra quedar sentado. Papi mira que mi hermanito, yo trato de jugar con él y ni siquiera me mira. Mira que mi hermanito no sonríe. Esto llevó a los padres a llevar al niño a hacer diagnósticos encontraron que tenía una falla en la utilización de los aminoácidos para formar sus proteínas. Él llegó creciendo y creció normalmente hasta que tenía siete meses. Logró sentarse, logró asir el, el, el dedito de su hermanita, pero empezó la tragedia de esta familia. Llevaron a este niño a los Estados Unidos, confirmaron en los Estados Unidos que él tenía este defecto genético. Entonces, les dijeron, el niño de todas formas va a fallecer más o menos de los 18 a los 24 meses y va a fallecer sufriendo. Se regresaron, fueron y consultaron con el comité de ética de una universidad donde se enseñaba medicina. Y este comité de ética le dijo a los padres, entendemos que el niño definitivamente va a fallecer, eso es irremediable, entonces ustedes pueden hacer con él eutanasia pasiva. Doctores, ¿y ¿en qué consiste la eutanasia pasiva? Explíquenos. Muy sencillo, señora. Deje al niño sin alimentación durante unos 15 a 20 días y al cabo de eso el niño morirá. La señora no dijo una palabra cuando le dijeron esto. Se paró donde estaba, se fue con su esposo y se fue al día siguiente a mi consultorio. Y me dice a mí: Doctor, si hemos tenido para los teteros, tenemos cómo mantener el niño alimentándolo. Pretenden que nuestra hija y nosotros escuchemos el llanto de nuestro niño por hambre durante 15, 20 días hasta que fallezca. Eso era absolutamente inhumano. Entonces, en presencia de sus padres, no de su hermanita, porque la hermanita uh -huh. sabía tan solo que su hermanito estaba enfermo, en presencia de la enfermera que lo cuidaba, sus dos padres y yo, con lágrimas en los ojos, hice la eutanasia de esta criatura. Claro, me duele sobremanera porque yo llego a mi casa, me miro en el espejo y digo, ¿por qué yo tengo la vida que tengo en este momento? Y por qué esta criatura ni siquiera pudo aprender qué iba a hacer su propia vida. Doctor Quintana, mucha gente que se opone a la eutanasia, pues, eh, a usted lo han tildado de todo, de sicario, como usted lo recordaba hoy, uh -huh. y, y aún hoy dicen que lo que usted hace es algo completamente ilegal, que no está validado por la legislación colombiana. Que usted lo que hace es matar vidas. Usted ha escuchado esas críticas. Sí. ¿Qué responde usted ante eso? Yo jamás he querido matar a nadie. Lo único que yo hago es servir de caronte, que en un lado de la laguna estigia llegan los muertos con unas monedas de plata en su boca, él las monta en su barca y las lleva al otro lado. ¿Qué es lo que yo hago? Aliviar un dolor. Pero Corregir. Pero usted no teme responder luego ante un juez, no teme usted después ser ante acusado. Quién? ¿Ante quién? En medio de un proceso judicial, usted lo podrían llegar a acusar de homicidio, de algún delito. No, no es, tiene muy temor... probable, es muy probable que algún día alguien pudiera decir que yo no tuve en cuenta la voluntad de un ser moribundo que deseaba culminar con su dolor y culminar con su indignidad. Si alguien pudiera de todos mis pacientes despertar y acusarme de eso, me sometería a ese juicio. Pero fíjate que de hecho ha habido inclusive médicos que alguna vez fueron ante el fiscal y el fiscal les dijo, perfecto, yo sé que la Corte Constitucional establece que el fiscal debería juzgar la actitud de un médico que practica la eutanasia. Pero perfecto, yo no puedo traer al doctor Quintana a que se acuse aquí delante de mí. Doctores, tráiganme el cuerpo del delito. Y resulta que el cuerpo del delito o está cremado, no puede hablar, pero puede haber familiares de personas, pero fíjate, siempre que hay familiares de, 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 del, del paciente fallecido, que por alguna razón dicen, el paciente no expresó su voluntad de morir, va a haber todo el resto de la familia que me permitió tener acceso al paciente para practicar su eutanasia. O sea, o sea usted es... desarrolla su trabajo, doctor Quintana, en medio de unos vacíos y por eso se le ha pedido al Ministerio de Salud que reglamente, que presente un proyecto de ley. Eh, para reglamentar la eutanasia para menores de edad y para mayores de edad. Mientras, mientras tanto, su trabajo está en el limbo de unos vacíos que hay en la norma colombiana. Pero yo siempre acepto que la relación entre médico-paciente, que es la que genera ese deseo del paciente de querer fallecer, está viciada porque se rompe completamente con ese derecho a la privacidad que tienen los pacientes. ¿Cómo es posible que para que una persona pueda optar por la eutanasia, tiene que pedirle permiso a un abogado, tiene que pedirle permiso a un psiquiatra que diga que no tiene depresión, tiene que hablar con una, con una enfermera, tiene que hablar con un médico especialista, después de que a ese paciente ya los médicos especialistas que lo trataron le dijeron, mira, no hay nada que hacer contigo, vete a tu casa a esperar. Entonces, todo eso se ha convertido en una maquinaria administrativa que los pacientes que solicitan eutanasia, en dos años y medio que lleva la ley del Ministerio de Salud, no se han hecho más de 16 eutanasias legales. Entonces, la pregunta es, ¿usted practica allá. eutanasia legal o ilegal? Yo practico eutanasias privadas que partiendo de tres principios de la Corte Constitucional que son, así practiqué la del doctor Tito Livio Caldas, que hizo todo un manifiesto diciendo que él apelaba a la eutanasia sin acudir a ningún comité. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional dijo, se requiere un paciente terminal y desahuciado. Segundo, que ese paciente exprese con claridad su voluntad de morir. Y tercero, que lo practique un médico que conozca el método para que el paciente no sufra en el proceso de la eutanasia. Con esos tres principios he practicado más todas las eutanasias de que tú hablas. Yo no me ufano del número de eutanasias que he hecho. Eso simplemente me da mi autoridad moral para estar tan cerca de mi paciente. Ojalá yo lo pudiera reclinar en mi regazo, tomar firmemente su mano y acompañarlo en ese momento final, donde posiblemente su familia lo llora, su familia siente que se vaya, pero que ese paciente necesita una mano firme que lo lleve al otro lado de la laguna Estigia. Bueno, doctor Quintana, a esta hora vamos a las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Muchas personas nos han escrito sobre este tema. Orlando Amorocho, ¿quién nos garantiza que no se apliquen eutanasias sin autorización en clínicas y hospitales para ahorrar gastos? Es una pregunta que se hace Amorocho. Gerson Pinzón, hay que saber que la vida es derecho fundamental, pero entendamos que el sufrimiento es lo que. No terminó su Twitter. Ahí está la opinión de Gerson. Catalina, ¿los criterios de eutanasia deberán ser solo por criterios clínicos de no recuperación independiente de la edad? Uriel Bedoya, de acuerdo con la práctica de la eutanasia, pero es importante que la ciudadanía entienda el proceso de la muerte digna. Magali Selly en Facebook, ¿qué pasa cuando la medicina no puede aliviar los dolores de la persona? Se deben dejar de lado las creencias religiosas, esto debe ser decisiones personales de la persona. Bueno, ahí están opiniones de todo tipo a esta hora en Opina Bogotá. ¿Usted se practicaría una eutanasia? Sí, si yo lo requiriera, desafortunadamente no puedo. ¿Dejaría un testimonio? Así ah, sí, no, no. Yo tengo hecho mi testimonio, y ese testimonio lo conocen mis hijos. ¿Y cuáles son los criterios de la elección de mi propia voluntad de morir por eutanasia? La indignidad más que el dolor. Porque yo parto de que los umbrales para el dolor pueden ser muy diferentes de unas personas a otras. Y eso no siempre puede servir de criterio para establecer el derecho a la, a la eutanasia. Para mí es mucho más importante el grado de deterioro de la dignidad mía cuando ya pierdo mi autonomía, cuando ya pierdo la libertad de hacer conmigo lo que yo quiero, cuando ya me convierto en un objeto que manejan o mis familiares o enfermeras, ese día no querré seguir viviendo. Y eso no me pertenece sino a mí. ¿No se necesita, doctor Quintana, tener sangre? Bastante fría para practicar una eutanasia, no se necesitaba... Pues yo te puedo contar que yo cuando empecé a hacer eutanasias generalmente me encerraba a solas con mi paciente. Te confieso que ese hecho de manejar ese momento final de un paciente me conmovía mucho y yo pensaba que lo tenía que hacer solo porque es, como te digo, una relación muy íntima entre un paciente y su médico de confianza, ¿cierto? Pero posteriormente entendí que lo que yo estaba haciendo... Era algo por lo menos que aliviaba el dolor y aliviaba la indignidad de un paciente, y eso me abrió los ojos. Yo permito que presencien una eutanasia todos sus familiares, no puedo remediar su dolor, ¿cierto? Lo único que yo espero de las familias es respeto por la decisión del paciente, porque vuelvo y te digo: el paciente no opta sino por cortar su propia vida. ¿Qué procedimiento utiliza usted para practicar la eutanasia? Aplicamos una dosis doble de anestesia que se aplica más o menos en unos dos minutos y tres minutos después aplicamos otro medicamento que se llama un despolarizante cardíaco que interrumpe la contracción cardíaca. ¿Eso en está este, médicamente validado? Eso está médicamente demostrado. Bueno, sí. usted iba a ser sacerdote, ¿cierto? Sí. ¿No tiene un conflicto espiritual, ético en ese sentido? Usted sabe que la iglesia se opone sí, sí. firmemente a la eutanasia. Usted en su corazón tiene un atisbo de sacerdote que de pronto quizá al final no pudo o sea, ser. Yo pienso que lo que yo aprendí como jesuita fue una cosa muy importante y fue meditar. Esa meditación a la que me lleva a entender todos los intrímulis de la pérdida de dignidad de mi paciente y eso, las enseñanzas éticas, filosóficas, humanísticas que me dieron los jesuitas que me hicieron entender que yo nací para servir, son precisamente los principios que me tienen al lado de mis pacientes moribundos. Y fíjate que la misma iglesia tiene un sacramento. Ese sacramento se llama la extrema unción, en el cual un paciente es ayudado por un sacerdote que se acerca a su lecho y pone en paz su alma consigo mismo, con Dios y con su familia. ¿Cierto? Entonces yo me pregunto, ¿Por qué no entendemos que de la misma manera, con la misma filosofía, un médico pone en paz el cuerpo sufriente de un paciente para que eventualmente su alma vuelva a su creador? Doctor Quintana, a esta hora lo invito a que escuche voces de expertos que hemos eh, entrevistado aquí en Opina Bogotá sobre la eutanasia en Colombia. La Corte Constitucional una vez más excede su competencia, rompe el principio de separación de poderes al ordenar al Congreso y a la Corte regular en materia de eutanasia para niños. Esto abre una puerta muy peligrosa sin dar el suficiente debate con expertos y con la sociedad para que los niños más vulnerables, los que están enfermos, puedan, hacer asesin puedan ser asesinados legalmente por sus padres o, lo peor, puedan suicidarse con el permiso legal. Creo que esto abriría la puerta para que estos niños que realmente necesitan todo el cuidado, el amor, el cuidado del Estado, de la familia, pues puedan ser considerados como un estorbo y que sencillamente la salida más fácil, con permiso de la Corte Constitucional, sea eh, propiciarles la muerte sin que el Estado asuma la responsabilidad de trabajar por su vida. Nosotros estamos completamente de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, con lo que exige, eh, con el concepto de la eutanasia para todo ciudadano, pero particularmente para los niños, porque los niños son sujeto de preferencia en la Constitución. Nos parece loable, pero es muy difícil en la práctica pretender que de la noche a la mañana se cambie una cultura en un país donde todavía la eutanasia es algo complicado. Eh, no solamente para las familias, para los propios pacientes, sino también para las instituciones del sector salud y para los médicos, que han sido educados para otra cosa, para salvar vidas, no para eliminar vidas. Pero creemos que con el tiempo, años pasarán, Colombia entrará en la cultura de la eutanasia, especialmente en casos como los niños tan difíciles. Bueno, ahí estaba dos voces una a favor y otra en contra la voz en contra de la ex concejal Clara Lucía Sandoval ella señala y habla de usa la expresión suicidio dice que la corte se está extralimitando en ese sentido eh, qué opina usted yo quisiera preguntarle a esta concejal ex concejal bueno qué haría si es su propio hijo quien sufre si es su propio hijo quien llora todas las noches si es ella el cuidado que le tiene que dar si sufre ella o no, cuando ella ve que los médicos no pueden hacer nada por su propio hijo. O sea, esto es una cuestión de humanidad. O sea, ninguna persona tiene el derecho de salir del vientre de su madre a decir no quiero nacer. Y el hecho de tener la vida se recibe como una obligación. Pero una vez que uno nace y llega a tener uso de razón, es uno el que empieza a manejar su propia vida. Entonces yo me pregunto, ¿Por qué queremos los demás meternos en la vida de un ser que está sufriendo? ¿Con qué derecho nos sentimos a pretender que sea el Estado, como lo dice ella, el que solucione la vida de, una infa de un infante? Pero cuando Guita, eso afecta es a su propia familia. Pero ante estos vacíos que hay en la norma, no hay una reglamentación de la eutanasia eh, clara, precisa, eh, ¿usted no debería dejar de hacer su trabajo? Yo creo que no. ¿Por o sea, qué? Yo, ¿por qué? ¿No está rayando en lo ilegal? Qué pena que vuelve el insista bueno, en ese tema. Sí, es muy posible que la gente piense que, ray, que, que esto puede rayar en lo ilegal, pero yo digo, en la muerte de un menor, para mí el principal criterio es el sentimiento de sus propios padres. Fíjese. ¿Usted lo, cuenta con la autorización de los padres? Sí, sí. O sea, yo contaría por lo menos. Pero cada, los, usted ha practicado eutanasia a menores de en edad. Menores de edad. Aquí. Sí, sí. En los casos en los que ha practicado eutanasia a menores de edad, ¿usted tiene por escrito las cartas de los padres? No. Entonces, ¿con base en qué criterio usted toma esa decisión? ¿Cómo me puedo yo acercar a un infante si no me lo permiten sus padres? Pregúntatelo. Pero usted, ¿cómo practica eutanasia a menores de edad sin tener el consentimiento de los padres? L los padres dan su consentimiento. O sea, para mí lo vital... Por es eso que, no, por eso le pregunto, o sea, ¿usted tiene el consentimiento de los padres de familia de los menores de edad a los que les ha aplicado eutanasia? Yo no los tengo, ellos lo pueden conservar. Por eso, o sea, pero ellos le dan a usted el visto bueno. Ellos son los que me dan el visto bueno. ¿Y exactamente? ¿De qué forma le dan ese visto pero, bueno? A usted? Pero fíjate, la ¿Eso pregunta. Eso no debe mía? quedar por escrito y usted no debe guardar esos documentos. Yo no creo en eso. Ni siquiera creo que un paciente deba ir a una notaría a que le justifiquen su firma. Pero entonces, en usted su ¿cómo testamento? hace eso? Vital. ¿Los papás llevan el menor a su consultorio? Los padres. Yo voy a la casa del paciente y hago la eutanasia en la cuna del niño, en su propia casa, frente a sus propios padres. O sea, yo no podría hacer una eutanasia si no tengo una autorización clara de sus propios padres. ¿Y usted por qué no pide un documento por escrito? Porque ese documento no me hace falta a mí. Ese documento le podría hacer falta a los padres por si acaso una hermana de la mamá dijera, ¿cómo permitiste que el niño falleciera? Entonces la hermana va a decir, mira, nosotros vimos tanto sufrimiento en nuestra criatura que preferimos hacer que él falleciera a que continuara sufriendo. ¿Personas de otros países acuden a usted sabiendo las referencias que usted tiene sí, en Colombia? Sí, yo he hecho eutanasias desde Santiago de Chile, Buenos Aires, eh, Lima, Caracas, ¿Viaja Panamá. Esas ciudades. Yo viajo a esas ciudades. ¿Qué debería? Inclusive he hecho eutanasias en los Estados Unidos. No te voy a decir más porque no quiero que alguien de pronto me acuse. Pero fíjate. ¿Dónde se supone que se pueden hacer eutanasias en pacientes terminales que están sufriendo? Donde hay un historial clínico de este tamaño, ¿cierto? Y todos la misma EPS o la misma seguridad social que cuide ese paciente va a entender que es mucho más humano que el paciente fallezca que el paciente continúe vivo. ¿Cierto? Ahora, hay otra cosa que sobre eso quisiera hablar. Aquí los médicos paliativistas desafortunadamente muchas veces le ocultan a sus pacientes que ellos tienen en Colombia la posibilidad de decidirse por una eutanasia. Una eutanasia es la muerte más sencilla que tú puedas ver. Cuando hay la agonía de un paciente consciente, muchas veces vas a ver que es una, una agonía dramática, dolorosa, en que el paciente se siente desesperado, se está quedando sin respiración, se está quedando ahogado, suspira, se tira de su cama. Eso es generalmente la agonía de un paciente consciente. La agonía de un paciente por eutanasia está tan perfectamente dormido por la dosis de eutanasia que se le suministra, que la familia piensa, yo muchas veces me espero un tiempo, aplico todos los medicamentos, y cuando ya han pasado un cuarto de hora les digo, él se fue hace 10 minutos. Doctor, pero ¿cómo si solamente está dormido? En ese sueño el paciente se va. Y esa es la eutanasia donde no va a haber absolutamente ningún dolor. Donde muchas veces el rostro adolorido del paciente cambia y tú le ves una placidez en su aspecto. Para finalizar... Eh, Dr. Quintana, y con todo respeto, ¿usted no teme un día terminar en problemas judiciales, en la cárcel por todo esto? Ya quisiera yo que alguien hiciera una acusación sensata en contra mí. ¿Cómo podría ser esa acusación? Que de alguna manera una familia viene y me dijo: vení, vení matarnos el abuelito porque estamos buscando la herencia. ¿Tú crees que un paciente que todavía está consciente va a permitir que yo llegue a su lecho? ¿Y le aplica una eutanasia en contra de su voluntad? No. ¿Usted se ampara en las familias? Yo me amparo en las familias. O sea, yo creo que ha habido casos en que ha habido miembros de la familia que estaban en desacuerdo con el resto de la familia. ¿Cómo decidir cómo, cómo decide en ese caso? La voluntad del paciente es lo que prima. Yo no tengo para nada en cuenta a un familiar que Pero se si usted no conoció la voluntad del paciente y se la están retransmitiendo y hay otros familiares que le están diciendo que no. En el caso de un paciente que haya perdido su posibilidad de expresarme en ese momento su voluntad, pero que hizo en algún momento un documento que se puede firmar en la Fundación Derecho a Morir con Dignidad, en la cual dice, si yo algún día pierdo mi razón y no puedo expresar mi voluntad de que se me aplique eutanasia, este documento reemplaza mi voluntad, porque entonces ese, ese momento le permite a la familia llamarme y practicarle a ese paciente la eutanasia que él Estableció en ese eh, eh, válido, Bueno. Así no sea notarizada. Bueno, doctor Quintana. De acuerdo. Buenas noches y muchas gracias por estar con Les nosotros en el canal Capital. Yo pienso que de esto es muy importante que lo que sé, que lo que yo pretendo que la gente entienda es que tiene que haber tolerancia. La muerte de otra persona no tiene por qué afectar mi vida. La muerte de otra persona, cuando una persona la decide, exclusivamente es para la vida de ella misma. Y no tengo yo por qué dolerme de que alguien tome su propia vida por sus manos. Bueno, doctor Quintana, ahí están. Muchas gracias por estar con nosotros en el canal Capital. Gracias a todos ustedes. Hemos tratado este tema de la eutanasia con esta mirada. El día de mañana tendremos una mirada completamente diferente de una persona que se opone por completo a la eutanasia y vamos a escuchar también las razones. De eso se trata este espacio del Canal Capital, de escuchar todas las voces y tocar todos los temas. Que tengan ustedes una muy buena noche.